Va Mario Hart. Va Mario Hart entonces. Por los leones. Y va. ¿Quién va por las cobras? Y por las cobras. Sebastián, el hombre roca. El hombre roca, entonces. Bueno, vamos. Perfecto, se colocan en posición. Vamos. Mario Hart. El hombre sin frenos y. Sebastián, el hombre roca. 3, 2, 1, ¡va! A ver. Suspendida Melissa Diosa y Alejandra. Cada una con 59 kilos. Cuidado, Mario, y el cuidado. El hombre roca marcando la diferencia. Casi, casi caminando el hombre roca. Una cosa impresionante. El hombre roca ya colocó la tercera bandera. Mientras que Mario Hart, el hombre sin frenos, ya colocó la segunda. Aquí está otra vez. El hombre roca. Parece que se acercara en cámara lenta el hombre roca. Obsérvenlo, obsérvenlo. Es como una caminata lunar. La caminata lunar de... El hombre roca no la clavó. No la clavó. Mario Hart. Dale, 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 vamos. 7 para el hombre roca. A ver. 8. No, complicada para Mario Hart. Y aquí está el hombre roca. No. Esa no, tiene que clavar, hombre roca, clava. Vamos, hombre roca. Aquí está, no. No, 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 no. Y empieza a sentir el esfuerzo el hombre roca. Vamos. Ya se nota el desgaste físico del hombre roca. Hay 7 para el hombre roca. A ver, Mario. Y hay 5 para Mario. 8. Faltan 2. 10 segundos finales. 5. 4. 3, 2, 1, tiempo. Por tiempo fueron 9 banderas para las cobras, 1, 2, 3, 4, 5 para los leones y el punto también va para las Otro cobras. Punto para las cobras. Van Gino Pesaresi contra Gino Acereto. Duelo de Ginos aquí. Un juego muy desgastante. Muy desgastante, va. Mr. Pitt. El tiburón Acereto. Versus el león blanco Pesaresi. Todo va quedando listo para que estos terribles guerreros así es, se enfrenten. Mr. Pitt, un super duelo. Ya está todo listo, entonces vamos, Mr. Pitt. Ahora sí. 3, 2, 1, ¡va! Finalmente, Patricio La Liebre Parodi ha decidido retar. Patricio asume el reto de intentar derrotar al tiburón. El tiburón ya colocó dos banderas. El colocón coloca la tercera, el tiburón. El tiburón es implacable. Colocó la cuarta. Hoy conoceremos al último sentenciado. Y mañana... Día de eliminación. Ajá. Empezó a sentir el esfuerzo el tiburón. Ajá. 4 banderas. Bien. Ha clavado Patricio. 2, 4, 6. Esa no valió. A ver. Vamos. 7 banderas. Ha colocado el tiburón. Vamos, vamos. Aquí está. 8. Vamos. Vamos, vamos, respira, respira. Patricio. Se le hace muy complicado a Patricio. Ahí. Respira, respira. ¡Ya! ¡El tiburón! Ahora hay 8. Le faltan 2 banderas al tiburón. ¡Ah, no llego! Quedan 30 segundos. ¡Vamos!
Muy complicado para Patricio. 30 segundos. 25 segundos ahora. Queda una bandera. Durísima competencia. Muy dura. Durísima prueba. Y... ¡No! Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 y punto. Este juego ha sido absolutamente ganado por las Cobras 6 a 0, Mr. Pete. Punto para las Cobras. Así, ahí queda el juego. Ganan el juego. Así ganamos las Cobras. 6 a 0. Vamos a lanzar el dado, a ver. Vamos. El hombre roca y 15 puntos. 15 puntos. El hombre roca. Empezamos ganando 15 a 0. Perfecto. Ahora sí, se viene un juego muy, pero muy divertido. El trencito de guerra. Ese juego en el que el globo no puede ser alcanzado por la locomotora, mientras que los chicos se zambullen en este engrudo de avena. Lo tienen que hacer rápidamente antes de que la punta del tren alcance al globo y lo reviente. ¿Quién va a empezar, producción? ¿Qué equipo empieza? A ver. Sheila, entonces las Cobras empiezan. ¡Sheila! ¡Sheila para las Cobras! Muy bien, perfecto. Todo listo para empezar, trencito de guerra. Sheila es una gran guerrera. Sheila, sin miedo, por favor. ¡Vamos, Sheila! ¡Vamos con todo! ¡A la cuenta! ¡De 3, 2, 1! ¡Vamos, Sheila! Va el trencito. Y el trencito ya inició su marcha. Ella tiene que retirar el globo antes que el tren... ¡Sheila, qué haces, por Dios! ¡No, lo reventó! Shay. Ni una manzana. Va Milechi. Vamos, Milechi. Ellas tienen que retirar las manzanas. Cobras. Solamente con la boca. Solamente con la boca depositarla en el recipiente. Vamos. 3, 2, 1. ¡Vamos! La primera manzana de Milechi. No podemos dar ventaja, Cobras. La segunda manzana de Milet está imparable. Wow. El trencito se acerca. Se acerca el tren, Milet, Milet. Bien, Milet. Ah, bueno, Milet. Ah, bueno. Continúa con la búsqueda, Milet. Qué brava, Milet, ¿eh? Cómo encuentra las manzanas. Sí, mira. Sí. Se zambulle. Y aquí se viene el trencito. Bueno. El expreso de medianoche. El expreso de medianoche, sí. Una manzana más para Milet. Una más. Y aquí Mario se le dice. El trencito. Oye, Milet está pero rapidísima. Bueno, por Dios. Las Cobras van ganando 15-0 y los Leones no se van a dejar, así que. ¡Ya! A ponerse las pilas. Ajá. Bueno, muy bien. Milet se divierte. Sí. A ver. Otra manzanita. No para. Ahora sí. Mírala. El expreso de medianoche. Por Milet ataca por todos los flancos, mira. Sí. Tiene una estrategia casi militar. Ahí va. A ver, Milet. Cuando quedan 30 segundos. Se divierte, Milechi. Creo que Milet va a batir récord, ¿eh? No sé cuántas van. Creo que va a terminar con todas las manzanas. ¡Impresionante lanzamiento! ¡Aquí se viene! ¿Qué tal, Milet? Bueno. Sin ningún temor. Se zambulle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Atención, Mr. PIT. Milechi ha hecho 11 manzanas. ¡Dios mío! Y es el turno. Ah, este también es un experto, ¿ah? Sí. Él duerme con esto todas las noches. Se echa avena siempre. Nicola Porchela de la Porchela. Nicola Porchela. Vamos a ver si puede batir el récord de 11 manzanas. Un experto. Vamos.
A la cuenta de tres. Espera, 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 que llegue Nicolás. Ya está, vamos. Ahora sí, vamos. 3, 2, 1, ¡va! Ahí está, Nicola. La primera manzana de Nicola Porchela. La segunda. Tienes tiempo, Nicola, tienes tiempo. La tercera. Y aquí está el trencito. ¡Esa! Muy bien, Nicola Porchela. La cuarta manzana de Nicola Porchela. Nicola es nuestro Milet. 5 manzanas ya retiró Nicola Porchela. Ahí está, Milet, Milet, Milet. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 6 manzanas. Bien, Nicola. 7 manzanas. Como Milet, como Milet. A ver, a ver, a ver.